muy chido empezar así, ¿no, señores, señores? Jane's Addiction, Being Caught Stealing. Pero así que pena robar. Y luego regresar. O que te agarren. Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Limp Bizkit. Noki, aquí en Radioactivo. Llámanos, faxéanos, mailéanos. Ahorita ponemos en orden este changarro. Exacto, la gente se esmeró en hacer estupideces el día de hoy. Sí. Le preguntaban a un caricaturista quién le gustaría que quedara de preciso de todos los precandidatos. Ajá. Y ahí dio sus preferencias. Mencionó a uno en especial porque dijo que sería un deleite para ellos. Tendrían todos los 6 años de quién pitorrearse, ¿me entiendes? ¿Cómo crees? Y después sí, lugar que ha quedado vacante desde que el señor Fidel los dejó, ¿no? Y el otro nos queda muy lejos, aunque siempre da de qué hablar. Exacto. Bueno, tenemos en la línea un caballero. Ay, sí. Hola. Hola, ¿qué tal? Uy, mano. ¿Qué ¿Estás dormido? Que este sigue el lunes. No, ¿cómo
¿Y dónde que el lunes estuvo de miércoles, compañero? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Yo bien, ¿y tú? También. Te oigo tristón, ahora sí que no te puedo decir, te veo triste porque suena otra cosa, pero... Ah, sí. ¿Estás triste, cansado o qué? Pues más o menos cansado. ¿Aburridón? Sí. ¿De qué, oye? De no hacer nada. ¿Cómo crees? Yo en la casa tengo unas docenas de planchar, a ver si me vas a ayudar. Órale. Así era Sopas hasta que algún día lo pusieron a trabajar y mira la hora, qué sonriente, qué rozagante. Hasta está. Se peina. Ya, está coloradito de las cachetadas. Digo que perdón, que ya se trabajo. Pone más contento. No, de veras se aburre uno de no hacer nada. Sí, claro. Si no ve a Carlos, ¿ve? ¿Eh? Claro que cambiaría si me dieran chamba, pero bueno. Oye, ¿y qué estás buscando chamba o por qué no estás haciendo nada? Estoy viendo radioactivo. Hija, ay, qué. No, pero una de las ventajas del radio, amigo, es que puedes estar haciendo algo y escuchando el radio. Ajá. Oye, ¿mande? pero vamos, o sea, ¿qué te dedicas en la vida común y corriente? Pues acabo de terminar la secundaria. ¿Y estás esperando entrar a prepa? Ajá. ¿Te trae problemas? Examen. Ajá. ¿Ya hiciste el examen o te trajo problemas el asunto de la huelga? No. Sí, estuvo bien. ¿Ya hiciste el examen? Ya. ¿Cuándo entras? Nada más que pase el examen extraordinario de inglés. ¡Ay, la baba! Hijo de tu madre, ¿y no podrías estar estudiando inglés, compañero? Acabo de terminar la guía. Ah, muy bien, muy bien. A ver, unas preguntas en inglés, Karina. A ver, what's your name? Isaí Velasco. Te va. Ay, how old are you? Nada más me sé mi nombre. Puto, ¿eh? Estoy saliendo de la secundaria. A ver, cuéntale, del 1 al 10. Nada más me decís del 1 al 3. No, sácate, banda. Oye, te lo vamos a regresar a la nocturna. Oye, Chatorta, te damos unas clasecitas particulares de lengua. Nada más que cuestan. Vámonos con Busta Rhymes, sí.